Hola, mi nombre es Kenia González y quiero compartir contigo cuáles son esas cinco funciones principales que debe tener un gestor en salud. Una de las principales y para mí más importantes es la de planificación estratégica. Tener esa capacidad para, en función de la misión, la visión que tenga la institución de hacia dónde quiera llegar y proyectarse, pues definir los objetivos estratégicos, definir las acciones, definir ese plan operativo para poder direccionar adecuadamente a su equipo de trabajo y cada una de las acciones que van a ir desarrollando dentro de su centro de salud. Otra función importantísima es tener esa capacidad para poder delegar, para poder establecer responsabilidades en su equipo de trabajo y sobre todo poder dar seguimiento al desempeño, seguimiento a esos indicadores, a esos entregables que pues le indiquen que las cosas están saliendo de manera pues adecuada o que las cosas se van dando en torno a lo que está planificado. Otra función importantísima es poder garantizar una gestión de calidad y seguridad para la atención de los pacientes, poder garantizar procesos que estén basados en estándares de calidad, verificar todo el cumplimiento de normas nacionales o estándares internacionales que le garanticen un servicio de calidad para los usuarios. Otra función importante que debe tener un gestor en salud es esa capacidad de liderazgo positivo, liderazgo proactivo, donde pueda hacer sinergia con su equipo de trabajo y sacar lo mejor de cada uno de ellos. Y finalmente, debe ejercer una función donde exista el control y monitoreo de los resultados. Hola, soy Luis Castilleja y te voy a compartir los 11 comités hospitalarios que debe tener tu organización de salud y cuáles podrían no aplicarte y cómo están organizados en México. Te explico en este video. Tenemos tenemos tres grupos de comités y voy a explicar ahorita por qué son estos grupos. Tenemos el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente, que es el COCASEP. Tenemos el CODECIL, que es el Comité de Detección y Control de Infecciones, y tenemos también el Comité de Seguridad y Atención Médica en Caso de Desastres. Tenemos también el COFAT, que es el Comité de Farmacia y Terapéutica, tenemos el Comité del Expediente Clínico, y es el primer grupo. Segundo grupo tenemos los siguientes, tenemos el Comité Hospitalario de Bioética, tenemos el Comité de Farmacovigilancia, tenemos el Comité de Morbimortalidad, que cerraría este segundo bloque,
Y tenemos ese otro bloque que es el Comité de Medicina Transfusional. Y tenemos el Comité de Tecnovigilancia. Y el Comité de Trasplante, en el caso de que aplique en tu organización de salud. Ok. ¿Por qué están agrupados desde, en este orden? Bueno, porque de acuerdo al modelo de seguridad del paciente, en sus requisitos indispensables, porque tienen requisitos indispensables, convenientes y necesarios en el, en la autoevaluación que tienes que realizar si te vas a certificar o si estás certificado, y ahí vas a poder encontrar que te pide que tengas un COCASEP, el Comité de Calidad de Seguridad del Paciente, y lo pide como un indispensable en el 4.31. El CODECIN te lo pide en el 4.32. 4.33 en el Comité de Atención Médica en caso de desastre. El 4.34 te lo pide el COFAT y el 4.35 te lo piden para el expediente. Y luego, el otro grupo donde son los convenientes, que es algo interesante. El conveniente solo puedes cumplir el 80%. Pero, ¿qué significa? Que no está en el nivel de prioridad indispensable estos. Y estos, por ejemplo, estos dos sí tienen una normatividad que regula para que puedas tenerlos o que debas tenerlos. Entonces aquí tenemos el 5.24, en el 5.25 y en el 5.26 del modelo de seguridad del paciente en el apartado de la autoevaluación. Tenemos estos comités que son necesarios y que te los ponen como convenientes. ¿Y por qué? Ya termina aquí el tercer bloque. Porque estos tres no te los pide el modelo de seguridad del paciente. Cuando alguien lo integró, lo estructuró, perdió de vista que hay una normatividad oficial mexicana que nos regula y que tienen que estar dentro de nuestro modelo de seguridad del paciente, sobre todo de vigilancia, porque tenemos medicina transfusional que es hemovigilancia, tecnovigilancia, que son muy importantes. En el caso de del Comité de Trasplantes, te lo mencionan en PFR, pero estos dos son normativos. Entonces vamos a revisar esto. Este COCASEP no tiene una norma oficial mexicana, tiene una instrucción que estableció desde SICALIDAD que tengamos un Comité de Calidad sobre el Paciente. Pero CODECIN sí tiene una norma oficial mexicana, que es la 045-SSA2-2005, que te pide en su apartado 732 y 7313, te pide que tengas un comité. Este comité va a estar trabajando para todo el análisis de prevenir y controlar las infecciones, o sea, la atención a la salud. El Comité de Seguridad de Atención Médica en caso de desastre tampoco tiene un respaldo como tal. El COFAT sí, de acuerdo al suplemento de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y ahí en el capítulo 20. El expediente clínico no te pide como tal un expediente, te pide un órgano colegiado interno o externo. Este te lo pide en la norma oficial mexicana 004-SSA3-2012, en su apartado 5.20. En el numeral 5.20 te pide lo del expediente, te pide un órgano colegiado. El hospitalario bioético está sustentado en el artículo 88 del reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de salud. El de farmacovigilancia lo tenemos sustentado y soportado por la norma oficial mexicana 220-SSA1-2016, que es su última versión. Y este lo tenemos en el 7.3.17. El de mortalidad como tal no, y los tres que quedaron fuera de este lado, el de medicina transfusional sí tiene una norma oficial mexicana que lo requiere, que lo solicita, la norma oficial mexicana 253 SSA1 2012. Este también te lo pide, sí, en el 17.1, en ese numeral te pide el Comité de Medicina Transfusional. El de Tecnovigilancia está en la norma oficial mexicana 240-SSA1-2012 y este te lo requiere en el 6.5. Y Trasplantes te lo pide en el artículo 316 de la Ley General de Salud. Entonces, es increíble. ¿Qué significa? Que puede haber hospitales certificados que no tengan un comité de tecnovigilancia. Entonces, ¿qué quiero mostrar aquí? Que estos son los comités que deben estar por condiciones del modelo de seguridad del paciente y porque los pide la normativa. Así que si desconocen el tema legal, la parte normativa, el marco jurídico, no nos exime de responsabilidad.
Saludos. Los comités hospitalarios de bioética son órganos colegiados que fomentan la reflexión, deliberación y análisis de los dilemas bioéticos que surgen en el proceso de atención médica. Estos son una expresión institucional de la bioética y constituyen una guía y apoyo para la toma de decisiones en situaciones clínicas complejas, en un marco de respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas. En México, los comités hospitalarios de bioética datan de 2006. Sin embargo, fue hasta diciembre de 2011 que se estableció en la Ley General de Salud su rectoría a través de la Comisión Nacional de Bioética, quien emite los criterios bajo los cuales funcionarán estos comités a nivel nacional. Esto se realiza por medio de las disposiciones generales publicadas en el Diario Oficial de la Federación y en la Guía Nacional para la Integración y Funcionamiento de los Comités Hospitalarios de Bioética. Los comités hospitalarios de bioética se integran por un mínimo de 6 personas que ocupan los cargos de presidente, vocal secretario, vocales y representante de las personas usuarias de los servicios de salud, siendo este último un integrante ajeno al área médica. Estos comités se instalan en establecimientos de atención médica del sector público, social o privado. Su objetivo es analizar, deliberar y emitir recomendaciones de manera no vinculante a los profesionales de la salud, pacientes y familiares respecto a posibles dilemas bioéticos que se presenten en la práctica médica. Los comités hospitalarios de bioética favorecen la calidad de los servicios de atención a la salud, influyendo de manera directa en la atención a los pacientes, fomentando el respeto a la dignidad y el reconocimiento de los principios bioéticos del paciente para participar en su tratamiento y tomar decisiones informadas. Es importante citar aquellas funciones que no corresponden a los comités hospitalarios de bioética, tales como: no suplen las funciones de los profesionales en la toma de decisiones clínicas; no deben analizar o sancionar negligencia médica; no deben comprenderse como grupos activistas o políticos; no tratan asuntos o problemas de carácter laboral, administrativo o legal; no es competencia de estos revisar protocolos de investigación.
En 2013, la Comisión Nacional de Bioética inició el registro de los comités hospitalarios de bioética, por lo que desde entonces y al 30 de abril de 2020 se han registrado 1.073 comités funcionando en las 32 entidades federativas, 760 en instituciones públicas, 301 en instituciones privadas y 12 en instituciones sociales. Si estás interesado en el tema o eres usuario de instituciones de atención a la salud, te invitamos a que revises la página web de la Comisión Nacional de Bioética, donde encontrarás información de tu interés. También puedes acercarte a la sede de la comisión para resolver tus dudas. ¡Visítanos! Gobierno de México.